Bloque de información del ámbito deportivo y comenzamos con el bádminton. Esta disciplina en la actualidad es practicada en el Club Gimnasia de Monte Carlo. Dialogamos con el profesor Javier Wittmann, quien recientemente estuvo asistiendo junto a 6 jugadores a una clínica que se ha desarrollado en Chaco. Y de hecho también estos jugadores tienen la posibilidad de integrar el preseleccionado argentino de esta disciplina deportiva. Próximamente un torneo provincial en nuestra localidad, si usted quiere participar y conocer de qué se trata el bádminton. La entrevista con Wittmann. El 14 de septiembre, sábado 14 de septiembre, en las instalaciones del Club Gimnasia se va a hacer el provincial de los Juegos Deportivos Misioneros, que bueno, que selecciona a los chicos que van a participar de los Juegos Evita Nacional. ¿Esto tendría algún costo la entrada o la gente puede participar y ver? No, cualquier persona puede participar, pueden ver y bueno, ahí verán a los chicos que están practicando el deporte en Monte Carlo y también vendrán chicos de otras localidades como Verá, Posadas, El Dorado. ¿De qué se trata el programa Dakar 2022 y quiénes son los seleccionados para este programa? Bueno, el Dakar 2022 viene a ser un programa que existió antes ya como para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, ahora renace con el programa Dakar 2022, que busca chicos de la de categoría 2004-2007 que puedan entrar como para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Y bueno, y antes se hacía esa selección en general y en esta oportunidad se hace a partir de las disciplinas. Y bueno, se contactaron conmigo y vieron como yo soy por ahí un referente del deporte en la provincia para que seleccione a jugadores que por ahí tengan un nivel por ahí un poquito más alto en el deporte. Y bueno, y fue así que tuve que seleccionar a 6 chicos de acá de Monte Carlo. Y bueno, y fuimos a participar de esa clínica que se hizo en Chaco. ¿Cómo fueron los resultados en este caso? Y la verdad que muy conforme, en general hicieron unas mediciones a los 6 chicos de ese programa y después tuvieron entrenamiento 2 días a full con el director técnico de la selección argentina de bádminton.